sanitario, sí. ¿En personal sanitario que le toma la temperatura? ¿Cómo pasó recién en la puerta del canal? Sí, personal sanitario y los días anteriores era personal común de la Casa Rosada que da, claro, da aviso cuando la temperatura supera los 37 grados. ¿Tuvieron algún caso? 37. De... Que yo sepa, no. No. 37. Ah, 37 grados. No, 37 y medio. 37 y medio. Sí. La, a ver, las... ¿no? Y las imágenes la verdad que son, son duras, ¿no? Y estas noticias que van confirmándose, que genera que también uno arme un programa con intenciones de transmitir un mensaje, de preguntarle a usted... digamos, que demos un mensaje y le digamos a la gente no salgan el fin de semana, que, pero nos cambia cada minuto y les debe pasar a ustedes también. Sí, lo dijimos desde el principio, Facundo, ¿no? Que iba a ser muy dinámico esto, que algunas medidas que íbamos tomando sabíamos que al otro día podían quedar cortas de alguna manera y sabíamos también que teníamos que de alguna manera prevenir y que no nos sucediera lo mismo que está pasando en Italia y España. Creo que el ministro Ginés González García lo explicó muy bien. Necesitamos sí o sí achatar la curva de crecimiento, amesetarla para no generar un colapso del sistema sanitario. Es lo que se está haciendo con estas medidas preventivas. Por supuesto, como bien decías vos, eventualmente se evaluará quienes saben de esto, el comité de expertos que ha convocado el presidente de la Nación, claro, evaluará si conviene extremar las medidas. Probablemente convenga y ese es el camino. Bueno, lo están escuchando de boca de un ministro muy moderado, que sabe comunicar muy bien y que obviamente maneja mucha más información de la que puede ir diciendo y contando, una cuestión lógica. ¿Cómo se detiene? ¿Cómo detenés en términos económicos y productivos un país? Imagino, ministro, que esto es difícil, ¿no? Es difícil, es una decisión que hay que estudiarla bien, que hay que apoyarse en los que saben. Y por supuesto que hoy la prioridad número uno es la emergencia sanitaria, es evitar que se propague el virus, evitar que siga habiendo muertes. Por supuesto que esa es la prioridad número uno del gobierno. Pero también es cierto, Facundo, que vos marcás algo que tenemos que mirar. Yo hoy a la mañana hice una entrevista de reojo y después mi mujer me dice, no digas más de reojo a la economía, claro, porque hay que mirarla atentamente, porque la verdad que uno es difícil tomar la decisión de parar la economía, porque sabemos que además la situación de Argentina en términos económicos está frágil. Entonces tenemos que, como ayer el ministro Guzmán y el ministro Culfas anunciaron algunas medidas de inyección de dinero, de cuidar a los sectores más vulnerables, porque hay mucha gente, Facundo, que con estas medidas de prevención que estamos tomando y con este aislamiento que estamos proponiendo el gobierno nacional, hay un 40% de la gente que está en la economía informal. Claro. La gente que sale a laburar todos los días, que sale a ganarse unos mangos para anoche llevar comida a la casa. Esa gente queda absolutamente descolgada del sistema. A ver, giro por acá y hago la misma. Ministro, hablábamos recién del liderazgo político. ¿Está el presidente liderando de manera correcta esta crisis? ¿Qué más podría hacer el Estado de lo que está haciendo? Yo creo que el presidente ha mostrado condiciones de liderazgo impresionantes en estos días. No solamente, vos marcabas cuando empezaste el programa, la reunión que tuvo con Horacio Rodríguez Larreta. Yo participé hoy de la reunión con todos los diputados de la oposición y oficialistas. La verdad que si existiera algo bueno dentro de este marco lamentable que estamos viviendo, te diría que es eso. Vos lo marcaste al principio y creo que es una gran oportunidad también en alguna medida para la Argentina, para que cuando esto sea un mal recuerdo, cuando el coronavirus termine siendo un mal recuerdo, ojalá sea lo más pronto posible, digamos, lo supimos transitar, claro, supimos unirnos, supimos poner el bienestar común por encima de cualquier diferencia, y creo que el presidente lo que estaba claramente manifestando es eso, convocando a la oposición, trabajando en conjunto con la Ciudad de Buenos Aires como lo está haciendo, charlando con todos los gobernadores, a nosotros, a los ministros, nos ha dado la instrucción, Facundo, de ponernos absolutamente a disposición de todos los gobernadores, sea el signo que fuera. ¿Y usted, ministro, se imagina un anuncio en las próximas horas, esperando lo que todo el mundo se está preguntando, que es una cuarentena total, una suerte de toque de queda, de parate absoluto del país? Yo creo que mañana... ¿Es lo que se necesita? Yo creo que lo que se necesita, que es lo que es importante, esto sí, déjame decir lo que es muy importante, y me parece que es muy importante que todos lo sepamos y lo podamos manifestar claramente. Lo que se necesita lo tienen que decir los especialistas. Tenemos un cuerpo de médicos y de científicos que es admirado en el mundo. Los argentinos, una de las cosas por las cuales más orgullosos nos sentimos son el cuerpo científico y médico que tenemos. Los tenemos que dejar a ellos. Ellos son los que saben. El presidente, creo que otra gran muestra de liderazgo fue esa. No hizo lo que a él le pareció. Convocó a los que saben. Los sentó a la mesa y estamos haciendo lo que ellos nos indican. ¿Le bien eso es liderazgo político? Absolutamente. Porque, cuidado, el liderazgo no siempre es ordenar. No siempre es decidir. El liderazgo también es consensuar. ¿No es cierto? Entonces me parece que en ese concepto de liderazgo, generar consensos es muy importante y creo que el presidente lo está logrando. Pero algunos empiezan a comparar, ministro, con la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé si es una exageración, pero mucha gente lo compara. Estamos hablando de arriba de 8.000, 9.000 muertos. Vamos
hacia eso? ¿Se puede comparar con algo tan trágico? Bueno, lo que decía recién, lo que contaba Rosendo, ¿no? Lo que dijo hoy Angela Merkel, que me parece que es una líder importante y que marca un poco el camino hacia dónde va la Unión Europea. Además, algunos eventos internacionales que no se han parado nunca en la historia. El otro día me contaba en el Salón de Ginebra que no solamente se había parado en la Segunda Guerra Mundial, se canceló este año. Lo mismo sucedió con muchísimas ferias que hay en el mundo. Me parece que lo más sensato y lo más lógico que es que los países que todavía no hemos, por suerte, alcanzado los niveles de propagación del virus de Italia y de España, veamos ese ejemplo y tratemos de mesetar la curva esta famosa para lograr justamente que no suceda lo que acabas de mostrar, claro. Que no tengamos que usar hoteles como hospitales para lograr que no sature el sistema sanitario. Ahí sí estaríamos ante una verdadera tragedia. ¿Puede saturar el sistema sanitario? Bueno, depende cómo evolucione la pandemia, porque claramente, lo decía el presidente, las instalaciones no están preparadas para una pandemia. Nunca se está preparado para una pandemia de este tipo. Fíjate que satura en países que tienen mucha más inversión en salud que nosotros. Ministro, me imagino que debe ser difícil tener que salir a comunicar lo que nunca un ministro de turismo hubiese querido comunicar, que es no se muevan, no salgan, no visiten nada. Y podemos terminar así como Chile. Ayer arranqué el día a las 6:00 de la mañana con un llamado del intendente de Villa Gesell diciéndome, mirá, ayúdenme, estoy preocupado porque tengo nivel de reserva récord. Nivel de reserva récord en Villa Gesell. Yo le decía el otro día, y se lo decía ayer a la noche al presidente de la Nación, tenemos que hacer algo, y de hecho lo hicimos, hicimos una resolución en la cual se marca que los hoteles no pueden recibir argentinos. De hecho salieron, Facundo, serían los intendentes de los principales puntos turísticos del país. A decir, no vengan. Increíble, ¿no? Parecía, era... ¿Eso tiene que ver con que todavía hay argentinos que no entendieron que esto yo creo que estas no son vacaciones? Creo que en estos días se avanzó muchísimo. Creo que en estas últimas 48 horas se avanzó muchísimo. Y yo creo que lo único que va a hacer que el virus no se propague, lo único que va a hacer que no tengamos esta emergencia sanitaria, que no desborde el sistema sanitario, claro, es la responsabilidad social, es la responsabilidad de la gente. Creo que en estas 48 horas esto ha calado hondo en la gente. Este concepto que decíamos con el doctor Sin en el pase... Si vos no circulás, no circula el virus. Bueno, es muy sencillo. Me decía hoy a la mañana un colega tuyo, me decía, bueno, pero si yo quiero y tengo una casa, lo mejor es no circular. Claro. Por eso insistimos tanto con quédate en tu casa. Quédate en tu casa quiere decir, sabemos que es tedioso, sabemos que es un fin de semana largo, que los chicos no van al colegio, sabemos que es un esfuerzo, pero lo tenemos que hacer. ¿Y ustedes se imaginan que el 31 de marzo, el 1 de abril, todo vuelve a la normalidad? ¿O es imposible hoy prever qué pueda pasar en el último día de esta suerte de, por ahora, cuarentena preventiva? Veremos cómo la llamamos en las próximas horas, ¿no? Hoy es imposible preverlo, creo que es una respuesta que te tienen que dar los que saben del tema. A priori, lo que sí creo que podemos decir cualquiera de los que estamos involucrados en esto, cualquiera de los que vamos siguiendo minuto a minuto la situación, te digo que a la normalidad seguramente no se va a volver. Sí, por ahí se pueden ir levantando algunas medidas, claro, lo dirán los especialistas. A ver, Aintro, ¿qué fin de semana largo se imagina? ¿Cuál sería el ideal? ¿La gente en la casa? Con la gente en la casa, con poca circulación, con las calles vacías, viendo cómo pasar el tiempo en casa. La televisión pública también estamos trabajando para que pueda brindar contenidos que tengan que ver con lo educacional, que tengan que ver con entretenimiento. Va a haber un gran trabajo de todos ustedes, que son quienes nos encargan de informarnos, que son también en alguna medida los canales de televisión los que se encargan de entretenernos, pero me imagino un fin de semana con muy poca gente circulando. ¿Siente, ministro, se tardó en parar el fútbol? No, me parece que si vos mirás inclusive cuándo han tomado las medidas el resto de los países, las hemos tomado anticipadamente. La primera medida que se tomó la semana pasada la tomamos nosotros a instancias de la recomendación del ministro de Salud y del grupo de especialistas que conforma el comité de crisis, que fue jugar sin público, evitar las grandes aglomeraciones. Después, parar el fútbol tuvo más que ver que con una recomendación de salud, con la preocupación de los propios jugadores. De los futbolistas. O sea, los jugadores pararon el fútbol. Sí, la decisión la tomamos nosotros, pero es absolutamente entendible la preocupación, porque en estas circunstancias es muy difícil pensar en que esas personas, esos jugadores, esas jugadoras puedan salir a la cancha a jugar un partido. Claro. Me imagino también que un país parado, con poco deporte, va a ser, digamos, un problema. En definitiva, la gente busca muchas veces recluirse en el deporte como un escape, como una manera inevitablemente de salir un poco de las preocupaciones de cada día. Sí, absolutamente, porque si hay algo que a los argentinos y argentinas nos gusta, nos entretiene, es el deporte, más el fútbol, y no tenerlo el fin de semana seguramente es un golpe también. Pero acá cuando estamos ante una situación de tamaña gravedad, Facundo, hay que usar todas las atribuciones que tenemos del Estado Nacional, todas las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo y tomarlas. Es lo que está haciendo el presidente. Creo que hay un consenso generalizado en que estamos tomando las medidas, que adelantándonos, previniendo, no siguiendo los ejemplos de otros países que se les ha ido de las manos. Bien, ministro, muchas gracias por haber estado esta noche aquí en Cuatro Días. A vos, Facundo, gracias. Muchas gracias. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir.
¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.